Hello. Sí, aquí estoy en la oficina de Azul. Cuéntame, ¿conseguiste a Maribel? ¿Qué te dijo? Mira, tú consígueme a Ana Isabel donde la tengas que conseguir. Estoy aquí en las oficinas de Doña Edelmira. No, no te preocupes, yo me voy a encargar de persuadirla. Mira, estúpida. ¿Sabes cuánto dinero estamos perdiendo en esto? No me importa, tú consigue a Ana Isabel, que yo me encargo de Doña Edelmira, que ya precisamente estoy aquí. A ver quién gana este asuntito. Ya te llamo yo. Hacer de decirle que usted es una mujer sin palabras y que no voy a aguantar este atropello. ¿Usted tiene idea de cuánto invertimos en la promoción de este concierto? ¿Tiene idea? ¿Usted tiene idea de cómo lo vamos a sacar de aquí? ¿Así? Primero que nada, usted se metió a mi oficina sin permiso alguno, aprovechando que todos mis empleados estaban de almuerzo. Así que por favor, no me venga a decir a mí palabras. Ay, cuídeme mucho menos, por favor, el lloriqueo que no lo soporto. Lo siento mucho. Si perdió dinero, me importa un bledo. Dígame, ¿cuánto es? Dígame la factura, dígame los gastos y ya, se acabó y se lo pagamos. Y los gastos que usted haya tenido, está bien, ya, se lo pagamos. Y por favor, se va de mi oficina si no quiere que llame a seguridad. Mire, doña Edelmira, a mí no me interesa ni que me pague las deudas ni los daños que me han causado. Esta promoción en Europa para mí significaba entrar por la puerta ancha. Hasta que usted y su artista vinieron a irrumpir con eso y me hacen quedar como un perfecto idiota. Cada cual luce como lo que es. Cuidado. No, cada... Usted sabe muy bien. Eso fue un retiro voluntario de Ana. ¿Qué usted quiere que yo haga? Yo no la puedo obligar a que ella haga sus obligaciones. ¿En qué planeta estaba usted? Eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo lo sabía. Y ya, ya está bueno. Váyase de aquí. Sí, ya me voy. Ya me voy, pero sin antes decirle que usted es una vieja fracasada. Sí, y que todo esto que hay aquí lo logró gracias a Ana Isabel. Pero ella la dejó como una irresponsable. Pero total, ¿quién va a querer trabajar con usted? Ya está ¿quién va bueno. a querer trabajar con una persona tan, tan... Mira, Guada, ya está bueno, hágame el favor y váyase de aquí, ya se pasó. Tranquila, sí, ya me voy. Pero déjeme dejarle claro que va a recibir noticias legales de mi empresa. Y a ver qué va a hacer ahora con su vida. No sé si va a terminar entregando folletinos en las casas. O tal vez va a trabajar en un prostíbulo. O es que usted va a dar los conciertos ahora. Imbécil. Quiero saber quién es responsable en seguridad por dejar entrar a este estúpido aquí. ¡Ahora en mi oficina!